Vaya semifinales se han quedado en ambas competiciones. España-Francia, Holanda-Inglaterra. Después tenemos un Argentina-Canadá y un Colombia-Ecuador. Quiero que me dejen en caja de comentarios qué resultados, quiénes pensáis que pasarán a la final de ambas competiciones. Lo que está claro, que hablar antes de la cuenta nunca termina saliendo bien. Y es que los brasileños fueron bocachanclas. Y a gente como Andreas Pereira, pues han acabado metiéndoles un calcetín en la boca espectacular. Y es que Brasil no está, porque no está para presumir ni para menospreciar otros equipos. Metieron el dedo en la llaga del orgullo uruguayo y ha salido mal. Se han ido a su casa, se ha confirmado lo que es un fracaso mundial, un batacazo. A Vinicius ni se le espera, ni se le esperará, ni se tenía fe en lo que hubiera hecho de estar él. Se borró del partido de manera muy infantil. Ronaldo, oh fenómeno, ha pegado un palo brutal. Romario también, y Luis Suárez ha terminado de meter un calcetín en la boca espectacular a los brasileños. Desde luego, vamos a verlo todo. No olviden dejar un buen like que ayuda un montón. Y como siempre, vamos. Muy buenas, amantes y fans del buen fútbol. De verdad que he visto en bucle hoy la tanda de penaltis y sigo sin comprender qué hace Militao mientras avanza hacia la tanda de penaltis, hacia ese penalti. No, de verdad, no lo comprendo. La grandeza con la que va andando, esos aires de superioridad, esa sonrisita a tono de mofa de "buah, aquí yo vengo a pasearme porque soy muy superior, voy a marcar como si nada". Y lo único que hizo fue quedar en ridículo. Porque fue quedar en ridículo. Tiró un penalti nefasto. Pero es que todo lo que ha hecho Brasil en esta Copa América ha sido espantoso. Ha sido horrible. Y quiero que me dejéis en caja de comentarios si realmente pensáis que en esta Brasil hay algún futbolista que rescataríais. Ya vimos las imágenes de Neymar, de cómo reaccionaba al debut de Brasil en esta Copa América. Se llevaba las manos a la cabeza. No hay por dónde coger este equipo. Neymar, quien ha recibido de palos una bestialidad. Pero quitas a Neymar de esta selección canariña y le quitas toda la magia, le quitas todo el talento. Porque como bien ha dicho Romario, y ojo porque Romario no es cualquiera, Vinicius no es ese jugador del que dices, si juega bien, Brasil será campeón. Si juega bien, ayudará mucho a Brasil. No le tienen fe, no le tienen confianza. El único jugador brasileño que dices, si hace de lo que es capaz, Brasil será campeón, es Neymar Jr. Estas son las palabras de Romario y mucha gente, la gran mayoría, piensa igual. Neymar es un futbolista que tiene unas cualidades que estaba a la altura de ser el nuevo Balón de Oro durante muchísimos años. Perdió la cabeza, pero talento, magia, desde luego no le faltaba. Vimos como frente a Colombia en aquel Mundial, casi lo dejan, vaya, es que básicamente lo dejan casi en silla de ruedas. Pero la gente le tenía esperanza a Neymar. Sabían que estando Neymar motivado podían pasar cosas. Evidentemente, no nos vamos a venir ahora tampoco arriba a que Brasil tenía posibilidades para ser campeones del mundo. Brasil da pena. Brasil ya no es la pentacampeona. Y los que me dicen en caja de comentarios, oye, pues juega tú, oye, no sé qué, un poco de respeto para Brasil. Sí, un poco de respeto. Un poco de respeto deberían tener también los futbolistas brasileños hacia el escudo que representan. Porque Andreas Pereira faltó el respeto a los jugadores de Uruguay. Andreas Pereira habló de que ya quisiera la selección uruguaya tener los nombres que tenía la selección de Brasil, porque nombre por nombre eran mucho mejores, la gran mayoría jugaba en la Premier League. Y Luis Suárez ha terminado de contestarle. Luis Suárez ha terminado y ha esperado a que Uruguay hablara en el campo, porque estas palabras de Andreas Pereira se las pusieron a los futbolistas uruguayos. Se las pusieron a modo de motivación para que dijeran, ah, esto es lo que piensan de nosotros, pues vamos a ver lo que tienen para decir en el campo. Y el partido fue una mierda. Literalmente, el partido a nivel espectáculo fue horrible. Fue horrible, pero fue una batalla.
Fue una batalla en el terreno, fue puro fútbol físico, durísimo, de partidos característicos de la Copa América. Y es verdad que son difíciles de ver porque se traba mucho el juego, muchísimas faltas, apenas hay jugadas destacadas, pero era una batalla campal y Uruguay tenía muchas cosas que demostrarle a Brasil. Imaginadse la Copa América, que por excelencia siempre Brasil ha estado ahí, pues ya nada. Ya nada. Y Luis Suárez le contesta, porque le contesta, y dice que antes de hablar de Uruguay, pues debería tal vez tener un poco de respeto, saber la historia que tiene Uruguay. Y antes de decir que hay jugadores que quieren estar en la selección de Brasil, les paso a contar que el que dijo ese comentario, porque era ese comentario Andreas Pereira, era suplente de Arrascaeta en el Flamengo, el mejor jugador del fútbol brasileño. Así que imagínate lo que es para nosotros que nos toquen así. Y es que así Suárez le contesta a Andreas Pereira. Y es que ¿a quién se le ocurre? Se tuvo que marchar a la Premier League. La Premier League, pues que siempre está en ese constante intento de buscar joyas brasileñas, porque en el Flamengo era suplente del que él dice que es mejor. O sea, a mí me tendréis de verdad que decir qué pensaba Andreas Pereira para decir eso cuando Uruguay, por ejemplo, tiene nombres como Fede Valverde. Y oye, que muy a mi pesar, sí, el Madrid gana la Champions, ¿pensáis que hay algún centrocampista en Brasil mejor que Valverde? Yo creo que Ugarte no tiene nada que envidiar a esta gente. Es que no tiene nada que envidiar. Bentancur, cuando tiene su día, ¿tiene algo que envidiarle a Paquetá? ¿A Andreas Pereira? Yo, sinceramente, estos futbolistas que están ahora en la selección brasileña, futbolistas con complejo de superestrellas, que se creen a la altura de un Ronaldinho, de un Kaká, de un Neymar. Y evidentemente hay futbolistas de grandísimo talento. Y es que las palabras de Ronaldo Nazario han sido que ya no existe el yoga bonito. Vinicius no es yoga bonito. Y ojo, que reconoce y dice que Vinicius es un grandísimo futbolista, pero que no es el yoga bonito que siempre ha caracterizado a Brasil. No es ese futbolista diferencial que te puede tirar del carro. Y en el Madrid, pues claro, entre lloros y lloros, y que después tiene un talento espectacular, pues logra hacerte cosas junto a sus compañeros. Pero en esta Brasil, para empezar, que se borra, porque le puede la presión de las críticas. Apenas lo vimos en el debut frente a Costa Rica, que ya después estaba llorando de un trato duro de la Conmebol, que si las condiciones, que si el terreno de juego, que si todo el mundo quería ponerle en contra, que si los medios de comunicación. Chico, ¿quieres ser la estrella de Brasil? Pues aprende a ser la estrella de Brasil. Ser la estrella de Brasil no es cualquier cosa. Ser la estrella de Brasil conlleva muchas otras cosas. Y lo único que ha pasado es que te has llevado un calcetín en la boca espectacular y ahora te queda cruzar dedos, rezar a que Tito Florentino Pérez y tú, mientras estás bajo su amparo, logre con la presión mediática del Real Madrid que ganes el Balón de Oro. Porque esa es la única realidad que le queda a Vinicius. Porque desde luego, por su Copa América, no ganará el Balón de Oro. Y vean la cara que tenía en la grada. Si se borró de uno de los partidos más importantes. Son errores muy infantiles. Y veremos a ver qué sucede entre Colombia y Uruguay. Grandísimo fútbol. Grandísimo fútbol el que propone Colombia. Pero ¿será una batalla campal? ¿Quién pasará? Claro, después tenemos los lloros de da igual lo que pase, esto está preparado para Argentina. Desde luego que Brasil, ¿qué van a decir si no fueron capaces ni de ganarle a Costa Rica? Esa es la realidad, contra Paraguay con rojas de por medio. Y es tontería, porque es tontería. Pero esta gente, estos futbolistas que actualmente tiene Brasil, que son un fracaso, porque son un fracaso. Y Ronaldinho jugó a ¡buah, qué bien! Que si el anuncio de Rexona, que si era una motivación. Lo único que hizo fue cantar las verdades. Esta Brasil da pena, no merece la pena. Y hay que apoyarles. Los brasileños entiendo que las apoyen, pero están muy lejos de ser lo que tienen que ser. Y estas palabras que Ronaldinho soltó a modo de broma, para ver cómo reaccionaba, porque eran comentarios de las redes sociales, lo único que ha hecho es dejar más en evidencia a Brasil. Porque es una realidad que impera hoy en Brasil. No hay nivel, están lejísimos de lo que eran. Ya no existe la samba, ya no existe la alegría, ya no existe nada. Ayer contra uno más, y dirán, no, pero es que fue poco tiempo. Contra uno más no eran capaces de hacer absolutamente nada.
Esa es la realidad. Y luego llega Militao botando, riéndose, haciendo malabares para tirar un penalti de mierda. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Ayer se hizo justicia y sí, esto es fútbol. Hay días que no hay justicia y hay días que sí. Venezuela merecía más para mí y no ha pasado. Pero ayer Brasil no merecía pasar. Y me hubiera encantado porque soy un nostálgico, una final Brasil-Argentina. Pero no ha sido así porque no hay nivel para que esto se dé. Esa es la realidad. Romario ha hablado. Luis Suárez le ha metido un calcetín en la boca a Pereira. Y los del Chiringuito no hablarán. Qué casualidad que ahora no hablan de Vinicius. Desde luego que vaya, vaya. Dejadme saber en caja de comentarios qué pensáis ustedes. Y no olvidéis dejar un buen like que ayuda.